Hola, buenas tardes. Este es nuestro tradicional vídeo semanal con las cuatro claves de la semana que ahora termina. Una semana muy aburrida, la verdad. Creo que es la primera clave, ¿no? La primera clave de la semana es que la clave de la semana es que ha sido un aburrimiento total. Fíjense en el gráfico del Eurostoxx, por ejemplo. Aquí cerramos el viernes pasado, en 2.951, y después de cinco sesiones de abajo y arriba en dirección a ninguna parte, pues estamos prácticamente en el mismo sitio. Una semana de consolidación, una semana de digestión, una semana de tranquilidad. Importante también el gráfico del DAX, lo tienen aquí. La semana un aburrimiento, igual que en el Eurostoxx, y luchando un día tras otro por ver si conseguía pasar esta línea roja, que no es otra cosa que la media de 200. No podía, caía, volvía a intentarlo y al cierre del viernes, pues parece que lo vuelve a intentar, pero aún no es nada seguro. También el mismo movimiento, un movimiento muy lento, un movimiento muy tranquilo y se ve reflejado muy claramente en esta caída del ATR, que mide los rangos medios de 14 días de las diferentes velas y que, como vemos, pues ha vuelto a terreno normal tras haber estado muy alto por las últimas turbulencias. A veces las ramas nos pueden impedir ver el bosque en Europa. Ahora estamos hablando de Europa. Está muy bien, viendo el gráfico antes sin apretar, pues tenía buena pinta. Si ahora abrimos el gráfico, decimos, bueno, es que esto es una maravilla, ¿no? La buena pinta que tiene. Perdón, un segundo aquí. ¿Verdad? Si lo vemos así, bueno, parece que nos hemos recuperado del Brexit y tal. Pero si comprimimos el gráfico, pues nos damos cuenta de la realidad. Aquí podríamos echar una primera directriz alcista, perdón, bajista. No la hemos roto. Esa directriz bajista se mantiene desde hace mucho. Aquí podemos mover otra un poco diferente, bueno, más o menos todas nos llevan al mismo sitio, y estamos ahí en una zona de atasco, no en una zona de atasco de 5 días, con Brexit y todo. El Brexit lo único que ha creado es ruido, pero la situación de Europa pues sigue siendo la misma prácticamente desde enero. Estamos en un rango lateral dentro de una tendencia bajista mayor desde abril del año pasado, donde ahí se terminó todo, y en esas estamos. De momento, pocas conclusiones podemos sacar. Encima, como decía, pues en estos días la ralentización ha sido total. Yo aquí les he preparado un gráfico del futuro del IBEX, por ejemplo, en 30 minutos, porque yo he visto pocas veces esto. Fíjense qué gráfico. Esto es, aparte que es una locura, inoperable esto, por ejemplo, para el intradía. Desde el día 13 de julio hasta ayer viernes, 10 días de nada, de nada. De nada, de nada. Pero además es que esto es una locura de gráfico. Fíjense qué bandazos, estas velas con estas mechas tremendas, casi todas las velas. No es un periodo nada normal. Es un periodo muy lateral y tenemos que mentalizarnos a eso y andarnos con ojo. Claro, si apretamos un poco el gráfico, vemos que el IBEX no es siempre el mismo. Aquí tuvo una subida muy importante, aquí una bajada, tramos normales, pero toda esta zona de atasco que dura no 5 días, los 5 días de la semana pasada, sino la anterior también, pues creo que se define por sí misma. Así está el mercado y estamos esperando pues a ver por dónde puede romper. Porque la clave número 2 de todo esto sigue siendo este gráfico. Estados Unidos. La enorme tendencia alcista en Estados Unidos. Es inútil que la intentemos justificar o no justificar. Vamos a perder el tiempo. Es la que hay. Es la que hay y ahí está. Y una tendencia, pues no hay que ponerse nunca contra ella, porque nunca se sabe hasta dónde puede llegar. Ya lo decía algún sabio bursátil, que el mercado puede dejarte sin dinero antes de darte la razón o no. Entonces, es una tendencia alcista, está ahí. La sobrecompra es monumental. No estoy exagerando. Durante la semana pasada publicamos varios gráficos donde se veía que en algunos indicadores algo sofisticados para medir la sobrecompra,
por algo más fino y más eficiente que no pues un mero estocástico, que puede permanecer en sobrecompra muchísimo tiempo mientras el mercado sigue subiendo, bueno, pues había otros indicadores más sofisticados que nos mostraban, uno de ellos, por ejemplo, que no había tanta sobrecompra desde el año 96, por ejemplo. El VIX es un fiel reflejo de todo lo que está pasando. El VIX está cerrando en mínimos de mucho tiempo, está muy cerca del nivel 10, es un nivel que nunca sobrepasa, lo puede sobrepasar un día, pero enseguida vuelve a subir. En suma, hay un nivel de sobrecompra pues muy grande, no sabemos, con la sobrecompra nunca se sabe, puede mantenerse en tendencia con sobrecompra durante más tiempo, pero desde luego no indefinidamente, puede ser, no se sabe, mañana, dentro de un mes, de dos semanas, pero el mercado necesita urgentemente una corrección. Eso sería la parte mala, pero la parte buena es que ante un Estados Unidos así, unas bolsas tan dependientes como las nuestras, pues les han permitido respirar. Porque, claro, ellos están en máximos históricos, nosotros ya vemos dónde estamos. Recuerdo estas directrices bajistas, que es que ni las hemos inquietado, un euro stocks, que es que ni se ha acercado a su media de 200, como pueden ver ahí, ni eso. Pero nos está salvando nuestra propia debilidad, cuando no es Turquía, son los atentados, cuando no es el Brexit, siempre tenemos algo en Europa, y nos está salvando sin ningún género de duda este comportamiento alcista de Estados Unidos. También aquí está bajando la TR mucho, como podemos ver. El día que ellos corrijan, pues es evidente que nosotros estamos mucho más débiles que ellos y pues podríamos irnos a la parte baja del lateral. Mientras no, aquí lo importante es salir del lateral. Y de momento, en el Eurostox, aquí está muy claro. Ahí lo tienen, el techo, donde se ha parado pues una y otra vez desde el mes de marzo del año pasado. Romper este nivel sería algo. Esto que tenemos aquí no es nada en absoluto. Es dar bandazos dentro del lateral. Insisto, situación muy diferente en los índices de Estados Unidos. Tercera clave de la semana, cómo no, los resultados empresariales. Hemos tenido muchísimos. Hemos tenido resultados empresariales para dar y vender que iban provocando movimientos pues muy fuertes y muy puntuales diarios. Por ejemplo, hay que recordar la subida del DAX de este día provocada por los resultados de Volkswagen. Salían a las 11 de la mañana y de repente el DAX pues daba un subidón impresionante. Como este ejemplo de Volkswagen, pues ha habido mil. A destacar también, pues por ejemplo, los resultados de Microsoft, que dieron un día alcista bastante importante en Estados Unidos. En la parte negativa, los malos resultados de Intel, que generaron un día negativo. En fin, hemos estado un poco también pues dando bandazos en función de los sucesivos resultados que iban saliendo, que como suele ser normal, pues unos son mejores y otros pues son algo peores. En general, en Europa, podríamos decir que los resultados están siendo de media, en promedio, mejor de lo esperado. Esto es importante. Última clave de la semana, en una semana que como vemos pues ha habido mucha tranquilidad, no ha habido sobresaltos, hoy va a durar menos el vídeo, les voy a martirizar menos, pues la última clave yo diría que es el asunto de los bancos centrales. Mucha decepción con el Banco Central Europeo, que no se nota mucho en el gráfico, que fue este día, es una vela un tanto, bueno, es una especie de doji en el Eurostox. Pues lo que pasó ese día es que nos salvó Estados Unidos, como siempre, ¿no? Aguantando el tipo. Pero la verdad es que hubo una cierta decepción porque el Banco Central Europeo no hizo absolutamente nada. Algunos operadores y analistas pues pensaban que era eso lo que iba a pasar, pero había una parte bastante importante, puede que alrededor de la mitad, que pensaban que el Banco Central Europeo sí iba a anunciar nuevas medidas en los bonos que está comprando de la QE, para tener más cantidad para comprar y en suma pues para subir el tamaño de la QE. No fue así, se limitó a mantener las cosas como estaban, pero sí hizo algo positivo y esto es importante y habrá que estar atentos en los próximos días. Hizo claras alusiones al sectorial bancario. Aquí tenemos el gráfico del sectorial bancario del Stoxx 600, lo pueden ver ustedes mismos en cualquier programa de análisis técnico como STXE, así es como se llama este sectorial. Pues hizo unas declaraciones favorables a este sectorial que tan necesitado está, aunque ahora está de rebote, pues ya ven,
La caída que lleva en el año es alucinante y la caída desde el verano del año pasado, pues tremenda. Prácticamente se ha dividido su valor por la mitad en un año. Bueno, pues dijo que el problema de la rentabilidad de los bancos era grave. Esto hay que tenerlo en cuenta. El BCE se está preocupando por todo esto. Dijo que las ayudas públicas a la banca eran algo natural, que había unos mecanismos establecidos y que era cosa de la Comisión Europea, pero que era algo normal, en muy clara alusión a que muy posiblemente se esté estudiando, yo estoy seguro que es así, pues un rescate a la banca italiana. Si ese rescate finalmente se produjera, puede ser una baza bastante importante para que el sector bancario pues siga recuperando posiciones con la enorme caída que lleva y la sobreventa que llegó a acumular. Y luego pues ha habido otra serie de declaraciones que apuntan pues en la misma dirección. Parece que las autoridades europeas están preocupadas porque los bancos no tienen rentabilidad con la política del Banco Central Europeo y la banca italiana pues es un agujero negro que está dando problemas. Hoy de fuentes alemanas se decía, si los bancos italianos quieren ayudas tendrán que ampliar capital. Eso parece que es una especie de sí vamos a hacer el rescate, aunque habrá condiciones como es normal. Vamos a estar atentos a esta cuestión, Draghi la dijo, no es muy habitual y sobre todo me quedo con una frase que dijo en la reunión del jueves, que yo me quedé un tanto sorprendido, dijo, los responsables de política monetaria europeos, es decir, pues sobre todo el Banco Central Europeo, estamos pendientes de las cotizaciones del sector bancario y esto influye en nuestras decisiones. Parece que si bajan los bancos, le preocupa al BCE. No, es raro encontrar a bancos centrales que digan estas cosas, aunque no es la primera vez. Hay que recordar a Yellen diciendo, pues ya no recuerdo, hace unos meses, que el sector, casi un año, que el sector biotecnológico estaba en una burbuja impresionante y que podía caer mucho. Bueno, pues Draghi salió con esto con los bancos, todo un aviso para navegantes de que podría ser que los bancos empiecen a tener ayudas. Con este tema de los bancos, pues se consiguió salvar un poco la decepción de que no había hecho nada y ahora la pelota está en el lado del Banco Central de Japón. Vamos a estar muy atentos a esa reunión del Banco Central de Japón porque unos dicen, la agencia Nikkei, por ejemplo, lo ha dicho durante toda la semana, que están planeando un macro plan de estímulos absolutamente tremendo. La última vez que salieron con algo así, provocaron pues una caída del yen enorme, con lo cual las otras divisas pues tuvieron ahí unos desequilibrios importantes, provocó subidas bursátiles enormes en el Nikkei que se contagiaron después a las bolsas europeas y a Estados Unidos y también movió mucho las correlaciones de los bonos. Es decir, que no es una cuestión cualquiera, ya que ha fallado el Banco Central Europeo esta semana, falló la semana anterior el Banco de Inglaterra con la gran sorpresa de que no bajara tipos, cuando no parece que la economía del Reino Unido pues vaya demasiado bien, ahora todo el mundo está pendiente de lo que haga el Banco de Japón y también de la próxima reunión que vamos a tener también con la Reserva Federal. Vamos a ver qué sucede y eso pues podrá influir mucho en las cotizaciones de la semana que viene, junto con los nuevos resultados empresariales que también se darán durante la semana, que van a ser muchos, pues vamos a ver este mini lateral dentro del superlateral en el que estamos metidos, pues hacia dónde se rompe. Si se rompe hacia abajo, pues hay bastante camino que recorrer de retroceso, porque la subida ha sido pues bastante importante. Si echamos los retrocesos de Fibonacci, pues fíjense, un 38,2 nos llevaría aquí. Este es el del 23, el 38 nos llevaría aquí, una corrección bastante importante. Si rompemos por arriba, pues seguramente nos iremos a esta zona de resistencias y el DAX pues definitivamente se alejaría de la media de 200 y se acercaría a luchar contra sus directrices bajistas de largo plazo. Veremos qué pasa. Buen fin de semana. Hasta el lunes.